Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Bueno, y primero que nada, les había dicho que hoy vamos a hacer las simulaciones numéricas. Sin embargo, vamos todavía a esperar hasta mañana para eso. Y la razón es sencilla, todavía no he puesto los, o sea, no he elaborado los códigos en MATLAB. Pero ya para mañana lo tenemos listo y así aprovechamos hoy para terminar la teoría del capítulo 1 y cerrar esta primera parte. Entonces, vamos a ver. Hoy vamos a ver unos, en primer lugar, una estrategia y en segundo lugar, unos métodos o una variación de métodos que involucren otras cuestiones útiles en ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ver, es 28 septiembre. Y pues vamos a primero hablar sobre extensiones. Y puntos fantasma. Entonces, pues esta estrategia que vamos a ver básicamente resuelve o nos ayuda a ver cómo podemos tratar el siguiente problema. Entonces, digamos que el momento de resolver nuestra ecuación diferencial, nuestro problema de valor inicial típico, este de acá. Tenemos nuestro problema de valor inicial típico y nosotros le aplicamos un método que utilice tres puntos, por ejemplo. Por decirlo así, que utilizáramos este método. Vamos a ver. O bueno, simplemente si ya lo vamos a poner un ejemplo más específico. Simplemente que sea un método que para determinar el valor en J más 1, por ejemplo, necesite yo de los dos anteriores. Aunque aquí está J más 2, J y J menos 1. Entonces, digamos que para determinar J más 1, yo necesito de ese nodo y los dos anteriores. Entonces, como aquí solo tengo una condición inicial, entonces sucede que, pues, técnicamente nosotros, en el caso de que j sea igual a 0, para encontrar el valor de la función aproximado en el nodo, en el primer nodo, en el nodo 1, yo necesitaría el valor en el nodo 0 y un valor en el nodo menos 1. Entonces, pero técnicamente para J igual a 0, mi distribución de nodos es así. Tengo 0, tengo 1 y para determinar 1 yo necesitaría un menos 1 aquí, que no existe. Sin embargo, el método de puntos fantasma o la técnica de puntos fantasma utiliza información de tal manera que nosotros en teoría extendemos nuestro dominio hacia un nodo más atrás. Estos son nodos, por cierto, no el valor como tal. Entonces nosotros extendemos un nodo hacia atrás, es decir, hacemos un paso hacia atrás a donde no hay información, pero de ahí lo combinamos con otros datos y al final de cuentas esto termina siendo una extensión. Otra estrategia que podría hacer es que nosotros nos podemos inventar un punto fantasma aquí. Por cierto, esto sería una extensión. Y otra sería utilizar este método que utiliza esos tres puntos, pero con estos de aquí. Este sería como el nodo un medio. Entonces, si yo utilizo esta técnica que utiliza tres puntos, pero con esto de aquí, que vean que en sí lo que hace es que el tamaño de paso cambia aquí adentro, solo para esta primera iteración. Entonces, este de aquí sería pues un punto fantasma, porque es un punto que no estamos considerando, pero que
nos sirve para esta primera aproximación o la aproximación inicial. Entonces, este par de técnicas nos pueden ser de utilidad para resolver algunos tipos de problemas que utilicen no solamente, o sea, que si queremos utilizarlos todos, entonces nos tengamos que salir o utilizar puntos que están fuera de nuestro mallado, es decir, de nuestros nodos iniciales. Entonces, pues en esencia, esas son las dos ideas. Ahora, vamos a desarrollarlo a través del siguiente ejemplo. Bueno, considere. El problema de valor inicial y que sea este. No más e a la menos 3t. Más u a la 3. A la seno de t y con condición inicial y con condiciones iniciales u de 0 igual a 2 y u prima de 0 igual a negativo 5. Entonces, este, por ejemplo, sigue cayendo dentro de la categoría de los problemas de arriba porque como esto puede ser perfectamente un vector. Entonces, esta ecuación de segundo orden la podemos llevar a una ecuación de primer orden vectorial. Entonces, técnicamente cae dentro de la misma categoría. Pero, pues vamos a ver cómo podemos utilizar esta información para poder aplicar una de las dos estrategias que les mencioné antes. Entonces, aquí en nosotros nos va a interesar o nos interesa. Derivar un método de orden, o mejor dicho, con error local o de k cuadrado. ¿A qué nos referimos con error local de O de K cuadrado? Que en la aproximación en cada uno de los nodos, o sea, no contando todo el método como tal, sino que en cada nodo la aproximación sea de orden K cuadrado. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Obviamente, una opción está en pasar esta ecuación a un sistema de ecuaciones y luego aplicarle un método de orden 2 de lo que estudiamos al principio en toda la tabla. Y pues eso es perfectamente válido. Sin embargo, otra solución para ese problema sería esta. Entonces, vamos a ver. El problema discretizado. Y entre paréntesis, este es el paso 2. Sería ya una vez hechas las derivadas, es decir, aquí una derivada por hacer. Pero haciendo todas esas derivadas, en sí lo que tendríamos es esto: 1 más e a la menos 3 t sub j por. Sería la segunda derivada de u, evaluado en t dos veces, evaluado en t sub j. Menos 3, e a la menos 3 t sub j, por la primera derivada de u, con respecto a t, evaluado en t sub j. Más u, evaluado en t sub j, a la 3. Y esto igual a seno de t sub j.
Entonces, el siguiente paso sería escoger fórmulas para la primera y segunda derivada que tuviesen un error local o de k cuadrado. Entonces, para este podemos utilizar simplemente la aproximación usual de derivada, que es con tres puntos, que es o de k cuadrado. Y la podemos utilizar para la primera derivada una fórmula de aproximación de tres puntos centrada. Eso nos quedaría así. Entonces, eligiendo fórmulas o de k cuadrado para la segunda y primera derivada de u, entre paréntesis, esto es el paso 3. Eso significa 1 más c a la negativa 3 t sub j. Y aquí lo que nos quedaría sería entonces, es u j más 1, porque ya es la aproximación de u evaluado. Bueno, en sí voy a hacer explícitamente el paso 3 y luego el paso 4. Entonces sería así. Okay. Todo esto entre k cuadrado. Menos 3 e a la menos 3 t sub j. Y aquí sería u evaluado en t sub j más 1. Menos u evaluado en t sub j. Menos 1. Entre 2k. Y ocupa algo de espacio, entonces. Vamos a hacer esto un poco más para acá, porque de aquí solo hace falta más u en t sub j a la 3 más o de k cuadrado, porque de aquí este primer término, de esta primera aproximación salió un o de k cuadrado, de aquí salió otra, están multiplicados por ciertos valores, pero como esos valores no dependen de k, simplemente sigue siendo o de k cuadrado, y esto es igual a seno de t sub j. Ok, entonces podemos escribir el método de la siguiente forma, que sería el paso 4. Entonces tendríamos que u sub j más 1 sería igual a algún a sub j por u sub j, más algún b sub j por u sub j a la 3, más algún c sub j por u sub j menos 1, más algún d sub j por u sub j más 1. Sí, perdón, aquí sería, no, sería simplemente d sub j, porque si fuese... Lo podría despejar si no lo tuviese. Ok. Sí, eso como lo deduce. Perdón, no le escuché bien. Este último paso, ¿cómo lo hace? De... Ah, bueno, en sí todavía hace falta escribir una cosa y es que es donde los estos coeficientes son expresiones que dependen de t sub j, pero no de u sub j. Y a ver, que dependen. Pero no de u sub j. Y esto sale de, pues, en primer lugar, cambiar los u por los subíndices. Y pues luego tocaría multiplicar por los k cuadrado y luego hacer varios despejes aquí. Entonces el objetivo es despejar para u de t sub j más 1, o sea, u sub j más 1 en aproximado. Y una vez despejando para eso y juntando los términos semejantes, que serían el u de t sub j con, por sí solo, este u de t sub j menos 1 con este de acá, y juntando los términos, y en sí es prácticamente trabajo algebraico, pero lo que hay que hacer es tomar
los factores o simplificar los términos semejantes, que sería el de este con este. De ahí este queda solo. De ahí queda el u de t sub j menos 1, que se junta con este. El u de u sub j a la 3, que está por aquí. El término de k cuadrado se va porque es parte del paso 4. Y este seno de t sub j está dentro de este d sub j de aquí. Entonces es prácticamente una serie de agrupaciones las que habría que hacer. Y no las hacemos aquí simplemente porque nuestro análisis no va tanto en cuáles son los valores, sino que partimos del ejemplo y lo que nos interesa es que nos va a quedar algo de esta forma. Pero en sí de ahí sale. Ok. Entonces tendríamos este método para J igual a 1, 2, 3 y así hasta sería un M, ¿verdad? Que representaría el último. Okay, okay. Okay, vamos a ver. Bien, y bueno, ¿qué sucede en este caso? Pues nosotros en sí, con esta fórmula, podemos encontrar, o sea, ¿por qué empiecen en j igual a 1? Porque si yo lo dejara en j igual a 0, que empiece, aquí podría terminar u sub 1, pero en términos de u sub negativo 1. Entonces, técnicamente, hasta este punto, no se puede hacer. Hasta lo que hayamos construido hasta ahora, no se puede hacer. Por eso necesariamente debe de empezar en 1. Pero eso lo que significa es que yo puedo construir a partir de el u sub 2. Ok, entonces, ¿cómo determino el u sub 1 y el u sub 0? Pues a partir de las condiciones iniciales. Entonces, sin embargo, tenemos que u sub 0, simplemente u evaluado en t sub 0, o sea, u de 0. Que esto es, ¿qué lo habíamos dicho? 2, ¿verdad? Sí, 2. Sin embargo, la otra condición inicial no es en u de t sub 1, sino que es la derivada de u evaluada en 0. Entonces, a partir de aquí, para encontrar un valor para u sub 1, necesitamos usar o usar que u prima de 0 sea igual a negativo 5. Ok, entonces, ¿cuál es el detalle? Que esta aproximación de u sub 1 tiene que ser o de k cuadrado, porque queremos que nuestro error local sea de o de k cuadrado. Eso significa que cualquier aproximación que yo haga tiene que ser o de k cuadrado. Para del u sub 2 en adelante lo tengo garantizado aquí, que va a ser o de k cuadrado, porque fue el término que quité. Pero si voy a utilizar esto, no tengo información en sí de la derivada de u. Y entonces yo tendría que utilizar una fórmula de aproximación para esta derivada y utilizar esto como información para encontrar u sub 1 de forma aproximada. Recuerden que u sub 1 es la aproximación de u de t sub 1. Entonces, si es una aproximación, pues puedo encontrar esa aproximación a partir de utilizar una técnica de aproximación de derivada aquí. Entonces, lo único que requerimos es que eso sea o de k cuadrado, la aproximación utilizada aquí. Entonces, como queremos un error local
o de k cuadrado. Debemos usar que u prima evaluada en t sub 0 es exactamente igual a u evaluada en t sub 1. Menos u evaluado en t sub 0 menos k. Y esto dividido entre 2k más un término o de k cuadrado. Ahora, este menos k no es del subíndice, es de todo el t sub 0, para aclarar. Pero el detalle aquí está en que, pues, no tengo yo esta información. Entonces, yo a este de aquí, como mi nodo empieza a partir de t sub 0, yo aquí estoy dando prácticamente un paso hacia atrás. Esto es un paso hacia atrás de t sub 0. Entonces, le vamos a llamar t sub menos 1. Entonces, esto nos quedaría que la derivada de u evaluada en t sub 0 va a ser aproximadamente igual, quitando el término de truncamiento o el error de truncamiento acá, a u sub 1 menos u sub menos 1 entre 2k. Entonces, de aquí, como yo tengo exactamente el valor de esto como hipótesis, como condición inicial, entonces aquí nosotros tenemos que esto era igual a 5, exactamente es negativo 5, ¿verdad? Sí. Entonces esto, pasando a multiplicar abajo y despejando para 1, que era mi objetivo original, tengo menos 10k, aunque... Ok, tengo menos 10k igual a 1 menos u sub negativo 1. Entonces, de aquí nosotros sabemos que, pues, nosotros podemos escribir u sub menos 1 bueno, de hecho, aquí no es exacto, no es aproximadamente igual porque en sí ya hice las aproximaciones. Lo que pasa es que esto ya, a ver, no sé si sería una aproximación como tal. Sí, solo estoy... Ok. Bueno, entonces sí, sí es una aproximación. Simplemente que de aquí pasamos a una igualdad porque en sí estas van a ser aproximaciones como tal. Entonces, estoy intentando más o menos ver cómo pasar la de la aproximación a la igualdad, pero básicamente lo que nosotros queremos es una aproximación para este valor, que es exactamente este. Entonces, podemos definirlo o al estar investigando a partir de esto, podemos definir que u sub negativo 1, que es la cantidad que aproxima a este valor, tiene que ser u sub 1 más 10k. Con u sub 1 igual a 10k, esto aproxima. O mejor dicho, esto de la derecha aproxima este valor de aquí. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Aquí hicimos una extensión. Extendimos el dominio. Y pues técnicamente este podría ser llamado punto fantasma. Técnicamente podría ser llamado punto fantasma. Porque es un punto que no está, ni tampoco nos interesa dejarlo en la solución, pero que para el método no sirve.
Y la cuestión es que con esto podemos calcular U sub 1. ¿Cómo? Bueno, en esta fórmula de aquí arriba, sustituimos J igual a y sería a 0. Extendemos esta, luego ponemos un nombre, la ecuación asterisco, y de ahí donde el término extensión es donde surge. Si extendemos la ecuación asterisco para J igual a 0, eso quiere decir para T igual a 0, entonces nosotros tendríamos que U sub 1 sería igual a A sub 1 más por, vamos a ver, sería A sub 1 por U sub 1 más B sub 1, U sub 1 a la 3, más C sub 1 por U, perdón, estos no son 1, este era el J más 1, entonces estos son los J, así que estos tienen que ser 0. U sub 0, A sub 0, B sub 0, sub 0, C sub 0, y este es U sub J menos 1, o sea que este es U sub menos 1, más D sub 0. Todas estas constantes A, B, C y D sub 0 son conocidas o se pueden determinar porque solo dependen de los T. Y el detalle es que ahora vamos a sustituir esto. A ver, creo que hay una pregunta. Sí, el menos 10K no me quedó claro de dónde salió, fíjese. Ah, bueno, es que esto es menos 5, entonces pasé a multiplicar el 2K. Ah, ok, no lo había visto. Gracias, Lee. Hay problema. Bien, entonces ahora aquí en lugar de este U sub menos 1, vamos a sustituir esta expresión de acá y nos va a quedar esto. Más C sub 0. Y aquí sería U sub 1 más 10K más D sub 0. Y pues aquí despejamos para U sub 1, que es lo único desconocido. Y pues, a ver, tendría de factor común, sería 1 menos C sub 0. Entonces, sí. Y esto pues sería igual a sub 0 u sub 0 más b sub 0 u sub 0 a la 3 más c sub 0 por 10k más d sub 0. Y entonces u sub 1 sería esta división. Bueno, sería esta multiplicación. A ver, aquí faltó un sub 0 más b sub 0. U sub 0 a la 3, más C sub 0 por 10K, más D sub 0, y tenemos esto. Entonces, ya con esta, y al hacer esta técnica de extender el dominio, y utilizando entonces este punto fantasma, que ya lo quitamos aquí, pues entonces tenemos una expresión que me aproxima a U sub 1, que surge a partir de una aproximación o de K cuadrado. Con lo cual, pues, nos sirve. Entonces, calculamos U sub 1 mediante esta aproximación y de U sub 2 en adelante, pues, aplicamos la fórmula asterisco, que es la que hicimos acá arriba. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, para evitar utilizar aquí en, o para, si nosotros quisiésemos U sub 1, entonces, para evitar hacer una aproximación de Euler, por ejemplo, que es O de K, y utilizar una de O de K cuadrado para encontrarlo, pues sí si necesitamos hacer este método. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque si ustedes quieren preservar un determinado orden de error local, entonces es necesario utilizar fórmulas que tengan este error local.
Entonces, esa es una estrategia. Cuando la fórmula de aproximación de una derivada me hace evaluar la función en nodos que están fuera de mi dominio. Entonces, este es el método que podríamos utilizar. ¿Okay? Y pues vamos a ver. Sí. Sí, básicamente eso. Y pues bueno, tenemos ese método entonces. Y ahora vamos a proceder a analizar los métodos conservativos. Entonces, normalmente en sistemas dinámicos, pero creo que es hasta en sistemas dinámicos 2 que se ve, si me parece que en la 2 es que se mira, es que uno a veces estudia cómo resolver ecuaciones diferenciales a partir de métodos de energía, se llama algunas veces, que consiste en la aplicación de Hamiltonianos. Si no me falla la memoria, porque hace días no repaso sistemas dinámicos, pero me parece que tenía que ver con algo de funciones de Lyapunov, pero si no, tendría que repasarlo un poco. Pero sí sé que en esa clase se estudia. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Pues aquí vamos a estudiar métodos, estudiaremos métodos. Para resolver o ecuaciones diferenciales de la segunda ley de Newton, que es el último ejemplo que de las ecuaciones prototípicas que vimos. Entonces, en las que, o sea, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar métodos para este tipo de ecuación diferencial en los casos o en las, sí, en los casos en que la fuerza no depende ni del tiempo ni de la velocidad. Es decir, no depende ni de T ni de Y prima. Entonces, y pues con respecto a la pregunta que se me hizo en el chat sobre si vamos a hacer ejercicio con punto fantasma, sí, definitivamente, cuando como vamos a tener sesiones de ejercicios, tanto computacionales como prácticas, pues vamos a hacer ejercicios de todo tipo para que todo esté abarcado. Por eso no se preocupen. Ok. Entonces, si la ecuación de la segunda ley de Newton, que habíamos visto, no depende ni del tiempo ni de la velocidad y prima, entonces la ecuación se vería algo así. La segunda ley de Newton es la masa por la aceleración. Resulta ser igual a la fuerza, pero que en este caso la fuerza solo va a depender de la posición. Entonces existen varias situaciones de este tipo, como por ejemplo cuando se actúa solamente la gravedad, solo depende de la posición y la fuerza, es decir, bueno, en ese caso la gravedad sería una fuerza constante como tal, pero en el caso en el que sí depende exactamente es, por ejemplo, cuando uno utiliza o uno analiza una ecuación de resorte, ahí sí influye bastante la posición. Y pues bueno, hay otras. Ok.
Entonces, de nuevo, aquí, como es una cuestión de segundo orden, podemos separarlo en un sistema y utilizar los métodos que ya vimos, pero como adaptados para sistemas, ¿verdad? Euler para sistemas, run ejecuta para sistemas, así podemos nosotros adaptarlo, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Otra es utilizar métodos conservativos, que consisten en, bueno, básicamente lo siguiente. Ok. Entonces, definimos para este problema la energía para el sistema. Entonces, esa energía está dado por H de T y se define como M sobre 2 por Y prima al cuadrado. Y esto más B, donde B es una función tal que la derivada de B con respecto a la posición, es decir, a Y, sea igual a menos F de Y. Entonces, de cálculo 3, uno puede concluir de esto que en sí esta función F, o mejor dicho, esta función B, resulta ser un, tengo, recuerdo el término, es, sí, es un, bueno, en este caso no es un campo porque es una ecuación escalar, pero sí sería un campo conservativo, en caso de que fuese una función vectorial. Pero como es solamente es una función escalar, pues sería una función conservativa. Entonces, siempre que una función cumple esto, o que una función, o para una función existe esta función B, entonces a esa función se le dice que es un campo conservativo, ¿verdad? Eso es de teoría de cálculo 3. Y pues esto sería la función que nos interesa. Disculpen que estoy haciendo doble clic y si hago doble clic se aleja. Entonces, es necesario que esta fuerza F sea conservativa para poder aplicar métodos de energía. Y pues, por eso es la restricción que nosotros pusimos aquí, que la fuerza no depende ni del tiempo ni de la velocidad, porque en la mayoría de los casos, cuando depende de alguna de las dos, entonces ya el campo, la función no es conservativa y pues no podemos encontrar una función B. Ok. Y pues en términos físicos, esta parte corresponde a la energía cinética del sistema. Y esta parte de B corresponde a la energía potencial del sistema. Entonces, de ahí es de donde este término se define como la energía mecánica o la energía total del sistema. Okay. Entonces, normalmente en física, este H es simplemente la energía, tal como lo decimos aquí. Normalmente en matemáticas, a este H le solemos llamar con otra expresión. Le llamamos el hamiltoniano. Entonces, este es el hamiltoniano de la ecuación diferencial de arriba. Entonces, se puede demostrar que bajo las condiciones impuestas, H es constante. Entonces, ¿de dónde surge eso? Bueno, de acá arriba. Usted puede venir y tomar esta ecuación de acá arriba. Y luego sería de
multiplicarlo, por ejemplo, por y' prima y luego integrar para obtener que sería constante. Solo déjenme ver. Okay. Esto, pues, el hecho de que el Hamiltoniano sea constante tiene que ver con el resultado físico en el cual la energía, pues, se conserva. Ahora, si tenemos condiciones iniciales, que son y de cero, es decir, la posición inicial es cero, y prima de cero, es decir, la velocidad inicial es beta. Entonces, como esto de aquí resulta ser constante, esta h, significa que si yo lo evalúo en cero, pues prácticamente lo que voy a tener es la energía total en todo momento. Como siempre va a ser constante, si yo le evalúo si yo evalúo esto en y igual a cero, o mejor dicho, evalúo el y en cero, eso significa que pues voy a tener la cantidad de energía en el inicio, pero como es constante, entonces es la cantidad de energía para todo momento. Entonces, h, que es constante, sería igual a un medio de m por y prima en cero, que esto es beta, al cuadrado, más b, que en sí el b depende de y, no lo puse acá arriba, pero de acá abajo se deduce que el b depende de y. Y pues, si yo evalúo b en y y estoy evaluando todo esto en cero, entonces sería y de cero, sería b de alfa. Ok. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Nosotros, si sabemos que para este problema esto tiene que ser constante, nuestra idea es buscar un método de aproximación que me genere una aproximación que me conserve esto. Ese es el detalle aquí. Entonces, nos interesan métodos que mantengan a h constante. Que esos son los que vamos a llamar métodos conservativos. Entonces, creo que eso nos va a dar chance de ver uno de los dos métodos. Pero este método es el método de las velocidades o método de la velocidad. De Verlet. Y pues este método inicia de la siguiente forma. Tomamos el problema inicial y lo volvemos un sistema. ¿Cómo es eso? Bueno, llamamos B a la primera derivada. Y pues entonces, vamos a ver si llamamos B, diciendo sea B igual a la primera derivada. Entonces tendríamos el siguiente sistema. Tendríamos Y' igual a B y B', que sería igual a la derivada de la derivada, o sea, la segunda derivada. Sería 1 sobre m por f de y. Entonces, todo esto sacado de aquí arriba, ¿verdad? Igual como se hacía en análisis numérico y en ecuaciones diferenciales y también en sistemas dinámicos.
Okay. Entonces, de aquí, es posible observar, y aquí pues habría que meterle mano y uno estar probando, de que el único método conservativo es el del trapecio, de los que hemos hecho hasta ahora. Entonces, resulta que el método del trapecio es el único método que mantiene conserva o que sea un, es un, es un método conservativo, es decir, mantiene el hamiltoniano constante. Entonces, el método que deberíamos de usar debería de ser este. Y sub j más 1 sería igual a y sub j más k medios, donde k es el tamaño de paso, ¿verdad? Y pues aquí sería esta que es mi f1, ¿verdad? Esto viene a ser mi f1 y esta es mi f2. Entonces para f1 sería b sub j más 1 más P sub J y el método, y aplicando también el método del trapecio a la segunda ecuación, quedaría así. Y el F2 sería entonces, habría una M de factor común y me quedaría F evaluado en Y sub J más 1 más F evaluado en Y sub J. Este sería el método del trapecio aplicado al problema de arriba. Del trapecio para el sistema. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Pues que el método es implícito. Nosotros aquí tenemos que prácticamente es implícito porque el y sub j depende de b sub j y b sub j más 1. El b sub j en teoría ya lo tendríamos calculado, pero el b sub j más 1 requiere de tener calculado el y sub j más 1. Entonces, habría que resolver este pequeño sistema de aquí, ya sea de una de dos formas. Uno puede ser Newton para sistemas y la otra, pues, podría llegar a ser utilizando un sistema lineal o un sistema de ecuaciones lineales, podría ser, aunque no exactamente, va a depender de en sí de quién sea F. Si F es lineal, podremos utilizar un sistema de ecuaciones lineales, pero eso sería de resolver toda la matriz de un solo. Y si F no fuese lineal, lo más seguro es que lo que habría que utilizar es Newton para sistemas en ese caso. Entonces, vamos a ver. Y pues el hecho de que y ya hemos utilizado regla del trapecio, pues ya nos iba diciendo que iba a quedar implícito. Pero bueno, entonces, la cuestión es, ¿será posible, así como hicimos con los métodos de Runge-Kutta, que nos tomábamos métodos implícitos, pero que eran buenos, para crear métodos explícitos que se dedujeran de cierta manera de esos métodos buenos? Entonces, es ahí donde surge este método de las velocidades de Verlet. Entonces, de momento, esto aquí solamente es el método del trapecio aplicado al problema. Pero ahora le vamos a hacer una modificación que produce el método de las velocidades de Verlet. Y es que voy a aproximar b sub j más 1 de aquí arriba, utilizando simplemente el método de Euler. Entonces, en la primera ecuación, aproximamos
B sub J más 1 como B sub J más K sobre M de F sub sería Y sub J. Decir, aproximamos este, que eso está relacionado con esta ecuación de abajo, pero utilizando el método de Euler. Hacia adelante. Entonces la cuestión es, pero esto no me estaría generando un método ODK, porque Euler es ODK. Pero entonces, ¿no estaría utilizando un método ODK entonces? Es la pregunta. Ahora, la cuestión es, en teoría sí, pero como ese término ODK que saldría de esta aproximación está multiplicado por este K de acá afuera, cuando yo saque todo el término ODK por K, me quedaría ODK cuadrado. Así que en realidad el término del error seguiría siendo ODK cuadrado, igual que en el método del trapecio. Entonces, esa es la genialidad que le dio relevancia a este método. Entonces, así nos quedaría que Y sub J más 1 es Y sub J más, sería K medios de B sub J. Bueno, sería, vamos a ver, vamos a hacerlo bien. Sería K medios por B sub J más K medios, no, que sería K sobre M, F de Y sub J, más B sub J. Y abajo sería exactamente lo mismo, que hasta lo voy a copiar. Entonces, ya simplificado, quedaría Y sub J más 1 igual a Y sub J más, y a ver, tendría dos veces B sub J, entonces tendría K por B sub J más K cuadrado sobre M. Y aquí tendríamos entonces F de Y sub J. Y abajo tendría lo mismo. De esta forma, el método ya es explícito porque aunque aquí utilizo el valor de Y sub J, pues siempre que lo ejecute en este orden, que primero encuentre el Y y luego el B, pues va a ser de forma explícita. Entonces, esto ya es el que se conoce como método de las velocidades o método de la velocidad de Verlet. Pero hay un pequeño detalle aquí. Desde el momento que se utilizó esta aproximación, este método permítame. Sé, permítame, creo que lo estoy confundiendo. No, está bien. Este método no es precisamente conservativo. Con precisamente no es un término específico, simplemente que no es exactamente no, conservativo. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente al usar esta aproximación estamos perdiendo la propiedad de conservatividad del método del trapecio. Entonces, pero, y eso pues vamos a ver si en un momento hacemos las simulaciones, pero resulta que este método de Verlet es incluso mejor que el método de Runge-Kutta, por ejemplo, de orden 4, para aproximar tanto la solución como para aproximar la energía.
pero aproxima muy bien el valor de la energía o el valor del Hamiltoniano. Es decir, que en lugar de mantenerlo constante, tal como era la definición, se mantiene bastante cerca de ahí. Lo cual, pues en términos numéricos, es bastante deseable, porque si no se, si lo que uno desea al trabajar un método numérico es, si no lo puedo hacer exacto, si me queda cerca de ahí, entonces lo puedo utilizar. Entonces, eso es, y de hecho, bueno, como solamente, nos podemos quedar solamente con la definición. Esto es porque este método posee propiedades relacionadas con estos aspectos, con conservación del área, y orientación. Esta última parte de la razón por la cual la aproxima bien la energía me parece que tiene que ver un poquito más con análisis físico. Entonces, tendríamos que hacerle un poquito más de investigación, aunque para los fines de curso pues no interesa demasiado. Sin embargo, lo que sí podemos establecer aquí es una definición. Entonces, solo permítanme que. Bueno, si quieren, mejor vamos a dejarlo por aquí. Es una discusión bastante corta de 5 minutos, pero en sí ya estoy encima de la hora. Pero básicamente es porque este método es simpléctico, que era la última parte de lo que íbamos a hacer hoy, que se me pasó un poquito con el tiempo ahí. Pero bueno, entonces la siguiente clase, que sería mañana, vemos lo de que es un método simpléctico. Bien, es una discusión bastante corta y luego hacemos los ejercicios computacionales. Sí, podría Entonces, subir las pizarras. sí, les tengo pendiente eso. Es más, voy a intentar por lo menos que ahorita en este rato de 2 a 3 subir por lo menos todo lo pendiente, salvo lo de hoy. Pero sí, lo voy a estar haciendo. Gracias por el recordatorio. Gracias. ¿Listo? Entonces, vemos mañana. Tengan feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Luis. Gracias.